¿Qué hay que poner? Un momento que la mire. Está para acá, está. Gracias por venir a todos y en principio lo que pretendemos es dar a conocer un poquito lo que es el concejo de esto. Perdona, es que necesitamos que lo habléis. Es que abra un micrófono, no os pongáis al aire. Sí, no, no entraros, sentaros. De ciudadanos, básicamente. Un poco al margen de lo que son los partidos políticos. No hay ningún problema con los partidos, pero aquí lo que queremos es, ante todo, que sea la opinión de la ciudadanía. Cada cual tiene sus ideas políticas, pero no tiene nada que ver en esto. Simplemente es un poco de sentido común y de lo que nosotros pensamos que tiene que ser una ciudad habitable. Y una ciudad económicamente sostenible y pensada para los ciudadanos, no pensada para las personas. Aquí ahora mismo estamos representantes de DEVA, la plataforma del Pilón, del Alta, la plataforma Prado San Roque y Río de la Pila, y yo de la Asociación de Vecinos de los Arenales. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para responder a todas las preguntas que nos queréis hacer. Sí, perdona, lo primero, tu nombre. Yo soy Juan José de la Torre, soy presidente de la Asociación de Vecinos de los Arenales, antigua plataforma de amigos del Parque de la Marca, que dijo el alcalde que había desaparecido. Bueno, pues le hemos tomado el sur de la ciudad. Sí, ¿y cuántas asociaciones estáis aquí metidos? ¿O que no formáis el concejo? Este? El concejo no tiene un número fijo de asociaciones. Básicamente está todo lo que es la plataforma DEVA, que son varias asociaciones, son ARCA, Cajamar, Amigos del Casetón, DRI, Cantabria Nuestra, Ecologistas en Acción, o sea, son varias. Claro. Luego, la plataforma Belén, que representa la plataforma del Pilón de Alta, que ha tenido y tiene unos problemas fuertes con el tema del urbanismo, con el anterior plan, y ahora, gracias a la ley de realojo, quizá las cosas lleven caminos de solucionarse. Miguel es de Prado San Roque y Río de la Pila, sabe de Prado San Roque y Río de la Pila, que están en la misma situación. Miguel Ángel Hoyos. ¿Y Río de la Pila? ¿Quién más? Luego, por ejemplo, falta gente de Benidorm que coincide trabajando, está el Faro de la Senda Norte, que es parte de la plataforma de la Senda Costera. Y gente de la Remonta. Luego tenemos una serie de vecinos de la Remonta, que están intentando ahora integrarse en la Asociación de Vecinos San Joaquín, pero bueno, ellos tienen una inquietud sobre ese tema y se han dirigido a nosotros. Tenemos también relación con la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y luego diferentes colectivos ciudadanos que tienen una raíz quizá cercana a algún partido político, pero vienen a nivel personal, por libre. O sea, son asociaciones ciudadanas. Nosotros damos la bienvenida a cualquier grupo político que venga, que quiera hablar con nosotros y que nos escuche, que proponga sus ideas, y nosotros también, evidentemente, les ofreceremos las nuestras. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos un poco de este nuevo concejo que se ha creado? Y luego, objetivos... Vale. No. Sí. Bueno, ahora que vayan hablando también un poquito los Vale. De acuerdo, muy bien. Sí. ¿Nombre, perdón? Belén Madrazo. Belén Madrazo. ¿Hemos dicho que eras? Soy una de las portavoces de la plataforma El Pilón del Alta y formo parte del Concejo Abierto de Santander. Pues el principal objetivo que tenemos con esta gran plataforma o este foro es pedir la participación ciudadana. Creemos que a los ciudadanos no se nos pregunta qué tipo de planeamiento urbanístico queremos para nuestra ciudad, qué modelo urbanístico, y nosotros creemos que tenemos un derecho, puesto que la ciudad es de los ciudadanos, de los vecinos, es de todos, se paga con los impuestos de los ciudadanos, de los santanderinos, y tenemos derecho a dar nuestra opinión, y hasta ahora no se nos ha preguntado qué modelo de ciudad queremos. Hasta ahora, con el Plan General de Urbanismo aprobado en el 2012, el urbanismo estaba siendo bastante incoherente y abusivo, y además tenía fugas, por decirlo de alguna manera, porque no se ajustaba a la problemática del bitrasvase del Ebro. Demográficamente Santander no ha crecido como se esperaba hace años. Se hizo un planeamiento urbanístico pensando en un gran crecimiento de la ciudad y no ha sido así.
Y además, menos mal que no ha sido así, porque entonces estaríamos sin agua. Es decir, tenemos problemas de suministro de agua y si fuésemos más población, pues imagínense las consecuencias. ¿Qué es lo que pensamos? Que hasta ahora los partidos políticos, en este caso el Ayuntamiento de Santander, ha decidido el planeamiento urbanístico que a él le ha dado la gana, no pensando en los ciudadanos y en los vecinos, sino pensando, pues por ejemplo, en promotores. Yo puedo hablar de mi caso, que es el Pilón. No se nos ha preguntado qué barrio queremos, qué problemas tenemos, cuál es nuestra circunstancia si se nos echa de nuestras casas. Hemos tenido que luchar muy duramente para conseguir un derecho al realojo y al retorno, gracias a partidos políticos como Podemos y con la participación de PP y Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. También ha habido partidos que nos han ayudado en el Ayuntamiento, pero bueno, gracias al Parlamento de Cantabria pues conseguimos esa ley de realojo y retorno. Hemos luchado muy duramente porque nos quedábamos en la calle y nos damos cuenta, los vecinos de Santander, diferentes barrios, diferentes colectivos, que tenemos todos el mismo problema. ¿Qué ciudad queremos para nuestros hijos, para nuestros mayores y para nosotros? ¿Qué legado queremos dejar de ciudad? ¿Una ciudad basada en construir ladrillo sin mirar las necesidades o si hay parques o zonas libres? ¿Contemplamos eso o contemplamos construir sin una necesidad, puesto que hay muchísimas viviendas en esta ciudad? Muchísimas, más o menos se estiman unas 18.000 viviendas. Las viviendas de protección oficial, la mayoría no se ocupan, no se compran. Con lo cual dices, bueno, ¿cuál es el interés general de construir tanto? ¿Para quién es el beneficio? ¿Para los vecinos o para las promotoras? Es la pregunta que hemos hecho siempre y no se nos ha contestado. Con lo cual creemos que como tenemos un derecho democrático a opinar, a decidir sobre nuestra ciudad y sobre todo a tener una vivienda digna, pues un montón de colectivos que estamos con la problemática de urbanismo en esta ciudad, pues nos empezamos a juntar. La suerte que tenemos, que como tenemos el mismo problema, pues nos hemos empezado a conocer. Hemos empezado a colaborar juntos y decidimos que nos teníamos que unir todos y además proponer al resto de la ciudadanía que se sume y que opine, qué quiere de esta ciudad, porque parece ser que la ciudad es de los políticos y no es así. Los políticos son representantes del pueblo. Los políticos están para procurarnos calidad de vida y hacer prevalecer nuestros derechos, no para perjudicarnos, echarnos de nuestras casas y el qué será de nosotros, pues a quién le importa. Y de ahí surgió la idea del concejo y ahora estamos empezando, por ejemplo, publicitando el tema de la remonta, que queremos que siga siendo un parque y que no se construya. Estamos empezando ahora con esa promoción o esa campaña y queremos ir haciendo un poco promoción de cada barrio. Porque una cosa sí que podemos asegurar a lo largo de este tiempo es que muchísima gente de Santander no sabe que se va a ir a la calle. El plan del 2012 se echaba a la calle a muchísima gente de 90 barrios, ahora en el plan del 97 son algunos menos, pero siguen siendo demasiados. Y hay muchísima gente que está tranquila en su casa y no sabe que se va a la calle. Eso es muy grave. Estamos hablando de un tema muy grave que es la vivienda, uno de los derechos constitucionales de cualquier español o cualquier persona. Con lo cual, pues consideramos que tenemos que luchar, como hemos luchado hasta ahora, por a favor de... Bueno, nos beneficiamos todos, pero gracias a ARCA pues se ha tumbado del Supremo el Plan General de 2012. Hemos conseguido, como he dicho anteriormente, con los políticos del partido del Parlamento de Cantabria, ese derecho a reloj y retorno, y tendremos que seguir luchando por un planeamiento urbanístico que sea en beneficio de todos los ciudadanos. ¿Qué queremos de esta ciudad? ¿En qué nos puede servir? ¿Cómo puede mejorar nuestra calidad de vida? Y tiene que ser luchando, como hemos hecho hasta ahora. Es que es la única vía. No nos podemos quedar callados y dejar que cuatro decidan nuestras vidas. Es que esto no funciona así. Tenemos que participar todos, políticos y ciudadanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, la verdad es que queríamos presentarnos, pero también si tenéis algún tipo de pregunta. Respecto a la inauguración de ayer del Parque de la Remonta, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Estáis a favor de las 10 hectáreas que se han hecho parque? ¿De la inversión que se ha hecho? ¿Estáis esperando a ver si ceden las otras 20 hectáreas? Parque de la Remonta. ¿Usted es de qué? ¿De qué periódico? ¿De qué persona? De la GTR. Bueno, habría que definir primero qué es un parque. Es patético el Parque de la Remonta. Y un engaño absoluto, que es precisamente lo que no se puede consentir a los agentes públicos. Es una tercera parte de la finca, sin mayor análisis, y se ha hecho un camino, y se han puesto arbolitos al lado del camino. Eso no es un parque. Evidentemente era un sitio donde no se podía entrar y ahora se va a poder entrar, pero eso no justifica nada lo que se ha hecho.
ni siquiera el gasto que ha hecho el ayuntamiento para justificar su propia intervención. La remonta nunca ha tenido ese camino, ni falta que le hacía. Lo que hace falta es recuperar toda esa finca como parque urbano, porque es una de las pocas zonas verdes que queda virgen o pseudo virgen en Santander ciudad, en el entorno urbano de Santander. En el fondo, con ese parque se quiere tapar y se quiere justificar una operación especulativa que además está hecha por las propias administraciones, lo cual es todavía mucho más grave. Y sencillamente es un engaño para los ciudadanos de Santander. ¿Qué es lo que veríais que mejor que hubiesen hecho? O sea, que hubiesen esperado a... Todo parque. Vamos a ver, lo mejor, no lo mejor, lo necesario. Santander en este momento no tiene parques urbanos. Si se dan cuenta, para tener un parque hay que irse a la Bajada de las Llamas o a la península de la Magdalena, en un extremo y en otro extremo de la ciudad. No hay ningún parque dentro de la ciudad. Las zonas verdes más agradables son la Alameda de Oviedo y, desgraciadamente, los jardines de Pereda han dejado de existir. Por lo tanto, es una ciudad que carece de parques dentro de su entorno urbano. Santander está creciendo por el 1 de Mayo, está creciendo por Peña Castillo, está creciendo en todo este barrio del final de la calle Castilla, y no hay una zona verde que se pueda llamar parque en todo el entorno. Por lo tanto, la remonta está obligada a ser un parque urbano, por equilibrio entre lo construido y lo vacío de una ciudad, por equilibrio entre la necesidad de unos espacios libres donde la gente pueda pasear, tomar el sol, oír el canto de los pájaros y ver los árboles, pero no desde un camino, sino entre ellos. Ese es el matiz de un parque. Un parque como este se hace en Londres y al alcalde le fondean en el Támesis, directamente. Lo que pasa es que esta ciudad aguanta mucho más de lo que debería. Yo soy Jesús Molinero, arquitecto. ¿Y de además es de alguna asociación o algo o no? De Deva. Y de mí mismo. ¿Más preguntas? Sí, no, es que como también se presentó lo de la querella, y como estamos hablando de urbanismo, la querella que ha presentado la plataforma del sur de Cantabria a todo el proyecto del botín, y como ya está a punto de inaugurarse, si todo va bien. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Qué os parece colocar ahí, si estáis en contra o no? Bueno, si miran la hemeroteca, verán que Deva fue de las primeras que se opuso al centro botín. Vamos, no al centro botín, a esa localización por el centro botín. Y se plantearon emplazamientos alternativos que hubieran sido bastante más rentables para la ciudad. Lo del centro botín es sencillamente la ocupación del mejor espacio de la ciudad por una entidad privada, por mucho que sea una fundación. Es auténticamente, y por desgracia, una historia más de indianos, porque es una actuación auténticamente de indiano. Como tengo dinero, hago lo que quiero en mi pueblo, a dejar huella. Exactamente es eso, o sea, está dentro de la... del folclore cántabro, la operación del centro botín. Solamente le hacía falta haberlo hecho más grande. Sí. Y desde el punto de vista urbanístico es una aberración. Había sitios mucho mejores, incluso en la finca propiedad de la Fundación Botín, en la calle General Reina Victoria. Donde está el torreón, esa finca es de la Fundación Botín por cesión de don Emilio. Ahí había quedado precioso. En Varadero también habría quedado precioso. En la parcela de la antigua prisión provincial habría quedado también precioso. Hay muchos sitios para colocarlo. En San Martín no se ha hecho eso. Se ha puesto delante de
sitio prioritario. Y aparte con los cuartos de baño, no deja de ser un ejemplo, si se dan una vuelta por ahí verán que los cuartos de baño miran a la ciudad. Es algo muy sintomático. Como diseño arquitectónico tiene su mensaje. Lo pueden ver, ¿eh? Desde general, desde los jardines se ven los cuartos de baño del centro gótico. No. Vaya y mírenlo. Es impresionante. Debe ser que Piano ya no tiene a Roger al lado y entonces le sale la arquitectura un poco peor. La campaña que vais a presentar, ¿cuáles son las iniciativas que vais a llevar a cabo para dar a conocer? Sí, es informar a los diferentes barrios que afectan del PGU, de lo que está pasando, qué se pretende hacer con ellos y que la gente tome conciencia y participe, porque yo creo que realmente queremos una ciudad para todos. Por supuesto, el que vive en su barrio y le toca a él, pues con mayor motivo, pero yo creo que lo bonito es que puedas pasear por cualquier barrio de esta ciudad y tengas derecho pues, a una ciudad que te permita disfrutar de ella, no una ciudad llena de bloques que no tiene ningún sentido, puesto que no hay necesidad de tanta vivienda porque ya hay mucha vacía. Entonces, como decía antes, hay mucha gente que no conoce la situación del plan general y su situación personal, porque les va a tocar, y eso lo puedo hablar en primera persona, te toca y muy de lleno. Y lo que queremos empezar es informar a la gente y que voluntariamente quieran participar con nosotros. Es un concejo que se llama abierto porque está abierto a cualquier ciudadano que tenga ganas de decidir qué ciudad quiere y que pueda decidir sobre su vida. Porque desde luego, si te toca en tu casa, te toca en tu economía, te toca en tu vida. Con lo cual creo que tienes derecho a decidir. No nos estamos además metiendo con nadie. Creo que es un derecho democrático y constitucional. La ciudad es de los ciudadanos, la pagamos. Es una opinión. No tiene que ser lo que digan cuatro políticos y cuatro constructores. Esto no funciona así. Pero esto de la campaña de la remonta parque, construcción, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo sistema? Lo que queremos es que la gente se conciencie de que necesitamos parques, son pulmones, a fin de cuentas. Todas las grandes ciudades tienen grandes parques. Es que España, a nivel europeo, estamos en la cola. En sí, urbanismo estamos en la cola. Y la gente tiene que darse cuenta de que hay ciudades que podemos tomar de modelo. Por ejemplo, Vitoria, que la tenemos aquí al lado. Santander, vamos, no llega ni de lejos. Las personas se tienen que concienciar de qué ciudades quieren. Yo creo que todos queremos parques, queremos jardines, donde pasea la gente mayor, los niños, nosotros mismos. Es necesario. Y hay muchas personas que no saben lo que está pasando con el urbanismo. ¿Por qué? El ayuntamiento dice que se informa públicamente. ¿Cuánta gente se mete en el blog? ¿Cuánta gente se mete en la página del ayuntamiento? ¿Cuánta gente? La mayoría de la gente no lo sabe. Yo no lo sabía. No lo sabía. Entonces te dicen, sí, hacemos una información pública a un plazo, pero ¿quién lo lee? ¿Quién lo ve? Si no sabemos. Luego de repente te encuentras un papel firmado y te dice, te voy a tirar tu casa. ¿Pero por qué? Pues porque sí, porque le ha tocado usted, ha tenido usted esa suerte en el sorteo. ¿Y dónde me voy a ir? ¿Cuánto me van a dar para comprarme otra vivienda? Así estamos. Entonces lo que queremos es concienciar a la ciudadanía, informar. Por supuesto va a haber gente que no va a querer participar, pero seguro que va a haber mucha gente que sí quiere participar. Pero lo que yo pregunto es si vais a hacer movimientos, manifestaciones... Vamos a hacer todo tipo de acercamiento a la ciudadanía y por supuesto de información, ya sea folletos, charlas, concentraciones, lo que haga falta. Lo que queremos es que la gente se entere de lo que está pasando y tenga derecho a decidir. Es que se hace a espaldas del ciudadano y la ciudad no es de ellos, es de los ciudadanos. No les entra en la cabeza. Para que se hagan una idea con la remonta, por ejemplo, alrededor de lo que llaman parque hay unas vallas metálicas. Bueno, de esas vallas para afuera es donde se va a construir. No se va a construir cualquier cosa, se van a construir 1000 y pico viviendas más centros comerciales. Eso es la remonta del futuro, prevista en el planeamiento municipal. Todo un barrio de 1000 y pico viviendas, es decir, cerca de 3000 personas viviendo allí. Si eso es un urbanismo de calidad, y la gente no lo sabe, le han vendido la historia de que tienen un nuevo parque. Lo que no saben es que ese parque es el patio de vecindad de 1000 y pico viviendas. Se va a transformar en eso, en un patio. Esto, disculpa. ¿Qué parte de la remonta no se ha visto afectado por la anulación del plan general de ordenación urbana? O sea, imagino, perdón, por
proyecto urbanístico, macrourbanístico este salvaje, no se ha visto afectado por la anulación del plan general de ordenación urbana? El plan general de ordenación urbana afecta a todas esas cosas, sí, la nulidad, la anulación. Por eso precisamente están intentando que se haga una norma transitoria para que todas esas cosas puedan llevarse adelante. El Ayuntamiento en este momento tiene un problema muy grave. No tiene financiación posible a futuro. Todo lo que tenía basado en licencias y en impuestos de construcción ha prácticamente desaparecido. E incluso tendrá que revisar el IBI. En esta legislatura este Ayuntamiento va a tener problemas graves de económicos. Y por eso están intentando salvar los trastos mediante la forzando a esa ley transitoria, de unas normas transitorias que bendiga y de alguna manera de amparo, no a la remonta sola, porque en el fondo la remonta es el Ministerio de Defensa, vamos, una sociedad colateral al Ministerio de Defensa, sino a todos los promotores que compraron terrenos con unas expectativas de negocio muy altas y que en este momento no es que no sean altas, es que no existen esas expectativas de negocio. El problema es grave económicamente para el Ayuntamiento. Más de uno lo que debería hacerse es irse a casa. Quitarse del medio porque lo ha hecho muy mal. Bueno, ¿se ha pedido alguna admisión al Ayuntamiento? Bueno, a ver quién la admite. No lo va a admitir nadie, pero se han pedido. Se han pedido. O sea, una chapuza como esta no es de recibo. ¿Cuánta gente más o menos compone, digamos, de Ciudadanos y tal, el concejo? No, bueno, no sabíamos. ¿Cuántas personas tiene Santander? 80.000, ¿no? Pues 80.000 son del concejo. 80.000 son del concejo. Tienen posibilidad, o sea, estamos abiertos a todos, a todo el mundo. A los 80.000. No hay problema, no tenemos ningún prejuicio. Ponemos más sillas. Ya nos gustaría hacer esta reunión en el campo de Racing, por ejemplo. Bueno, respecto al Parque de la Remonta, a ellos se puso una figura, una imagen, eso es Vondelpark, en Ámsterdam. Ese parque tiene 47 hectáreas. Empezaron comprando un terreno con un parque de 8 hectáreas en 1850. Y ahora es el gran pulmón verde de Ámsterdam, donde hay de todo. Hay incluso un museo, hay una cafetería, hay zonas de esparcimiento, la gente va con su bicicleta, se tumba en el suelo. Aquí los parques parece que los consideran jardines para verlos, ¿no? Los parques son para disfrutarlos. Aquí afortunadamente hubo una persona que se le ocurrió hacer parques y gracias a eso tenemos Mataleñas, la península de la Magdalena. ¿Os imagináis vosotros la península de la Magdalena en Benidorm? Estaría lleno de apartamentos de 14 alturas, de 25 alturas. Eso es lo que no queremos que suceda con la remonta. Un parque de 10 hectáreas está muy bien, pero faltan otras 20. Hace falta un parque de 30 hectáreas que empalme con lo que es la zona de Peñacastillo, con el parque de la vaca que le tiene al lado. Y luego en el futuro, el día que se soterran las estaciones, aquí necesitamos una zona verde. Este es el barrio más densamente poblado de Europa. Parece mentira, pero en 1,5 km de largo y 195 metros de ancho vivimos más de 40.000 personas. O sea, la densidad de población es brutal. Y si queremos ver algo verde, nos tenemos que ir a Ucieda. Porque nos queda el Parque de la Marga y, bueno, pues nos sentó mal, ¿no?, que nos cambiasen el parque. A nosotros nos gustan los bosques más que los jardines. Y, bueno, pues al final nos conseguimos parar. Eso es lo que nos llevó a entrar en esa asociación de los Arenales y luego unirnos al resto de plataformas, de colectivos, porque tenemos las mismas inquietudes.